nuestras raíces y nuestros sueños se remontan hasta hace alrededor de un siglo y medio. En el año 1849, con la fundación de la Escuela de Artes y Oficios, la magnitud de esta institución sobrepasó los sueños de sus ilustres creadores, dando origen a la Escuela de Ingenieros Industriales y al Instituto Pedagógico Técnico, de los que, en el año 1947, nació la Universidad Técnica del Estado, componente trascendental de la estrategia del crecimiento del país de aquellos años. Nacida como parte de un proyecto nacional, la Universidad Técnica vivió un rico periodo de expansión académica, dejando un legado importante y duradero para nuestro país. Legado que más tarde, en 1981, heredaría su sucesora y nuestra actual alma mater, la Universidad de Santiago de Chile. Es misión de la Universidad de Santiago de Chile crear, transmitir y aplicar conocimiento a través de las actividades de investigación, docencia, extensión y asistencia técnica, y participar en el análisis y solución de los grandes problemas de índole económica, social y cultural de nuestro país. Con estos fines, la Universidad de Santiago de Chile enfatiza la formación integral de sus estudiantes y su adecuación a las exigencias de la realidad nacional. Nuestra casa de estudios tiene autoridades unipersonales y colegiadas. Son autoridades unipersonales el rector, el prorector, el secretario general, el contralor universitario, el director general de relaciones empresariales, el director de relaciones interuniversitarias e internacionales, los vicerrectores, los decanos y los directores de escuelas, programas y departamentos. Son autoridades colegiadas la junta directiva, el consejo académico y los consejos de facultades, escuelas, programas y departamentos. El rector es la máxima autoridad unipersonal y le corresponde gobernar la universidad y administrar su patrimonio, conforme a lo establecido en los estatutos de la corporación. La Junta Directiva es la máxima autoridad colegiada y tiene como misión fundamental aprobar la política global de desarrollo de la universidad. Conforme a los actuales estatutos, el Consejo Académico jurídicamente es un cuerpo consultivo del rector en todas las materias relacionadas con la actividad académica de la universidad. El rector es la autoridad subrogante legal del rector y entre sus funciones destacan las de coordinar las actividades académicas y administrativas de la corporación y elaborar la planificación presupuestaria de la universidad. A la Contraloría Universitaria le corresponde el control de la legalidad de los actos de las autoridades de la corporación, fiscalizar el ingreso y uso de los fondos, examinar las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de la misma y desempeñar las demás funciones que señale su reglamento. El secretario general es ministro de fe de nuestra universidad, con función sobre todos los registros y archivos que contienen la vida institucional de la corporación. La Vicerrectoría de Docencia y Extensión tiene a su cargo el estudio y proposición al rector de las políticas de admisión y docencia de pregrado y postítulo, extensión, equipamiento docente y de bibliotecas de la universidad, siendo de su responsabilidad el velar por el cumplimiento de ellas en las distintas unidades académicas.
proposición al rector de las políticas de investigación científica y tecnológica, asistencia técnica, docencia de posgrado y perfeccionamiento académico. La Vicerrectoría de Administración y Finanzas tiene por objetivo dirigir y controlar el desarrollo de las funciones económico-financieras y de personal, como asimismo la administración de la infraestructura física de acuerdo con las políticas de la Universidad de Santiago de Chile. Es así como la Vicerrectoría, a través del Departamento de Administración del Campus, realiza permanentemente actividades de prevención de riesgos. Además, han sido incorporados desde el 1 de marzo de 1995 los funcionarios de la Universidad de Santiago de Chile a la Ley 16.744 sobre seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, gracias al convenio entre nuestra universidad y la Mutual de Seguridad. Su finalidad es estimular y orientar, de acuerdo a las políticas universitarias, la participación activa y creadora de los alumnos de nuestra Casa de Estudios, realizando a través de sus unidades una amplia atención a los estudiantes que contribuye eficazmente a lograr su desarrollo integral. Las funciones de la Dirección de Relaciones Interuniversitarias e Internacionales tienen que ver con la vinculación de la universidad con el mundo académico externo, particularmente el internacional, y la formalización de convenios de acción recíproca e intercambio con instituciones universitarias y científicas de los diferentes países del orbe. La Universidad de Santiago de Chile, con el propósito de dar cumplimiento con su objetivo primordial, ha radicado la formación académica de sus estudiantes en las facultades de Ingeniería, Ciencia, Química y Biología, Ciencias Médicas, Administración de Economía, Humanidades y Facultad Tecnológica, y en las escuelas de Arquitectura, Periodismo, Psicología. Además, la Universidad de Santiago de Chile cuenta con el programa de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, dependiente de la Vicerrectoría de Docencia y Extensión, el cual se constituye para cientos de jóvenes en la puerta dorada de ingreso a nuestra Casa de Estudios. El Centro de Salud de nuestra universidad es la unidad encargada de dar solución a los problemas de salud de la comunidad universitaria, como asimismo de contribuir a la prevención de las enfermedades a través de políticas y variadas acciones programadas durante el año. El servicio de salud está dividido en las secciones de odontología y medicina, área en la que se proporciona atención en las especialidades de medicina general, ginecología y obstetricia, otorrinolaringología, dermatología, medicina interna, traumatología y kinesioterapia, psiquiatría y psicología. Fundamentalmente, los programas del Departamento de Deportes están dirigidos a toda la comunidad universitaria, en forma individual y o colectiva, sin propósito propiamente competitivo y con ánimo de recreación y realización personal. La universidad dispone de variados y modernos complejos deportivos, sobresaliendo el estadio de la Universidad de Santiago de Chile. En ello, es posible practicar los siguientes deportes: ajedrez, andinismo, atletismo, básquetbol, buceo, deportes náuticos, fútbol, hockey en patines, judo, natación, tenis, voleibol y carreras en patines. La universidad cuenta con amplios y cómodos casinos y cafeterías para la atención de la comunidad universitaria. Estas unidades están distribuidas por todo el campus y son las siguientes: Casino Central,
Casino de la Facultad de Ingeniería, Casino de la FAE, Casino del Planetario. El Departamento de Cultura es la unidad de la Universidad de Santiago de Chile que centraliza la mayor parte de la actividad artístico-cultural que se desarrolla en la institución. Sus actividades se canalizan a través de dos unidades, una de docencia que corresponde a los talleres de arte y otra de difusión artística e investigación realizada por los grupos artísticos estables. Dentro de los talleres de arte es posible asistir a cursos en las áreas de cine, fotografía, música, teatro, danza, literatura y plástica. Y respecto de la difusión artística, se puede concurrir a eventos tales como conciertos, conferencias, ballet, festivales, exposición, recitales y teatro. El sistema de biblioteca de la Universidad de Santiago de Chile está destinado a satisfacer las necesidades de información de académicos, alumnos y funcionarios. Para ello cuenta con dos núcleos de bibliotecas, la Biblioteca Central y las Bibliotecas Especializadas. Estas últimas están radicadas en cada facultad y escuela y sus principales usuarios son alumnos de los últimos niveles y académicos dedicados a la investigación. La Biblioteca Central tiene entre sus principales funciones atender a los requerimientos de la información de académicos, funcionarios y fundamentalmente de alumnos de pregrado, además de adquirir y clasificar el material bibliográfico que requiere la corporación. La sección de servicios de atención al público, con el objeto de satisfacer todas las necesidades de la comunidad, está organizada en las unidades de referencia, hemeroteca, circulación y reservas. Con este mismo objetivo, la Biblioteca Central de nuestra universidad ha logrado automatizar la casi totalidad de sus servicios mediante el sistema DINIX, de modo que la información integrada sea cada día más rápida y eficiente. Es posible, además, hacer uso de las múltiples prestaciones otorgadas por el Departamento de Bienestar de Personal y que van desde beneficios médicos, ayudas sociales, acceso para toda la familia, al centro de recreación y descanso que el Servicio de Bienestar del Personal mantiene en el balneario de El Quisco. Préstamos y distintos convenios con otras instituciones, hasta la opción de recurrir a la sala cuna o al jardín infantil de la Universidad de Santiago de Chile en caso de ser necesario. Es la unidad responsable de planificar, programar, organizar y controlar las actividades que, en materia de capacitación, realiza el Departamento de Recursos Humanos a objeto de otorgar posibilidades de desarrollo a los funcionarios de la universidad y mejorar el nivel de eficiencia institucional del personal administrativo y de servicio. En estos momentos, cuando el tercer milenio ya es un hecho, la Universidad de Santiago de Chile acrisola la experiencia de una rica tradición ya centenaria, pero a la vez siente el vigor de su juventud perenne, expresada en tareas y proyectos de innovación que se irradian a Chile entero, a América y al mundo.
y nuestro compromiso es ser parte del ser integral de nuestra institución universitaria, hecha tradición y futuro al unísono. La Universidad de Santiago de Chile. Alma mater, tú nos amas, alma divina.